En esta cápsula mental vamos a platicar de los abrazos, que es sin duda alguna uno de los gestos afectivos más importantes de nuestra existencia. Son total y completamente relevantes para todos los seres humanos. No es un tema de gustos y preferencias, aunque por supuesto, conforme van pasando los años, hay personas que dicen, a mí no me gusta que me toque, y muchas veces tienen muy buenos motivos para ello. Ya lo veremos. Pero vamos literalmente a los inicios. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los abrazos? ¿Cuándo? ¿Cómo comienzan los abrazos? Los abrazos comienzan inútero, antes de que nazcas. Y mira, seguramente hay muchísimos factores que no conocemos y no entendemos del todo bien, por lo cual son tan relevantes los abrazos para los seres humanos. Pero sin duda alguna... Nos hace mucho sentido pensar que los abrazos comienzan en el momento en el que eres un feto. Ya sabes, todavía hay personas que creen que en el útero materno como que puedes nadar en el líquido amniótico, ¿no? Así. Ay, vas de un lado al otro y nada, en el líquido. No, en realidad, ya que estás a punto de nacer y que es buena parte, sobre todo el último trimestre, el, el feto no hace otra cosa más que empujar y empujar y empujar las paredes uterinas y le metes por ahí un codazo a los riñones y una patada a la vejiga y empujas con la cabeza el corazón de quien te está conteniendo. Y es esta cosa de, ¿hay líquido amniótico? Sí. Pero pues aquí en un huequito del cuello, aquí entre los brazos, por ahí hay líquido amniótico definitivamente. Pero en realidad vives en una cápsula que te abraza. No es como si fuera una cápsula de metal, ¿no? Donde donde tocas y es duro, no, es una es una bolsa muscular. Y entonces pues es una cosa que te aprieta te aprieta y te contiene. Y de ahí viene mucho de nuestra relación con nuestra calma emocional. Cuando naces, en el momento en el que te pasan a los brazos de mamá y mamá, te abraza, oh, te calmas. Hay otros sentidos que no se han desarrollado todavía. No ves bien, por ejemplo. Pasan varias semanas en lo que tus ojos empiezan a enfocar. Los adultos estamos muy acostumbrados a pensar que el mundo es como nosotros lo vemos y no nos damos cuenta de que una persona de 16 años no ve el mundo como nosotros lo vemos, no tiene la capacidad de entender las complejidades abstractas del mundo como nosotros. Temas de política, economía, responsabilidad, un montón de cosas, vaya, riesgos y por eso los adolescentes hacen las cosas que hacen y hablan como hablan bien. Pues menos entendemos todavía cómo ve el mundo una persona de 10 años. O de cinco, o de dos, o un recién nacido. Literalmente no ven como nosotros, no tienen la capacidad visual que tenemos nosotros, no tienen la capacidad auditiva, el gusto. ¿Qué va pasando? Que, que te dicen, no, no, mira, en el mes tal vele metiendo papilla de verduras, por si le metes primero la papilla de frutas, y hay recomendaciones en torno a cómo vas madurando el gusto el sabor que percibe una persona. Pero el abrazo. El abrazo es desde el inicio. Y yo tenía, ya te lo he platicado alguna vez, un maestro de, de pediatría que decía, ¿quieres explorar bien a tu bebé sin que te esté dando lata? Explóralo en brazos de mamá. Pues el, el, el bodoque el, está ahí colgado cual simio en los brazos de mamá y ahí respira con calma mantiene la boca cerrada, lo pones en una fría cama de exploración y el bodoque llora y hace fuerza con el abdomen, ya no te deja explorarlo bien. ¿Quieres explorarlo? Explóralo en medio de un abrazo. Los abrazos nos calman. Ese apretón muscular que nos da el útero materno o que no nos dan unos brazos externos y que nos ponen la mano en la espalda y te sientes con una contención emocional, Ah, nos baja la frecuencia cardíaca, nos baja la presión arterial, nos ayuda a calmar la ansiedad. Tan así que existen objetos para disminuir la ansiedad que lo que hacen es que te abrazan. Sábanas pesadas, cobijas pesadas, este, chalecos. Eh, conozco personas que usan mallas y, y, y ropa muy ajustada que oh, les ayuda a calmar la ansiedad porque les simula un abrazo. Ha habido dos grandes problemas en torno a temas sociales con el asunto de los abrazos. Primero, es muy frecuente que vengamos de una familia donde la gente no está acostumbrada a dar afecto y menos a dar afecto a través del contacto físico. Y por otro lado, N cantidad de personas en el planeta Tierra, pero particularmente las mujeres, han sido víctimas de agresiones sexuales a través del contacto físico, por supuesto. Y entonces... Pues ya sea que por un tema psicológico no hayas desarrollado una madurez en torno al recibir estos abrazos, o ya sea que por un tema de supervivencia dices, perdón, mira, yo mientras la gente se mantenga lo más alejada posible, mejor para mí. Y se entiende. Pero idealmente deberíamos de recibir varios minutos de abrazos todos los días bajo tu consentimiento, por supuesto. Eh, no, no es lo mismo que te abrace una persona a quien tú quieres y cuando quieres ser abrazada o abrazado, a que te abrace una persona que no quieres que te abrace, ¿no? Y en el momento en el que esa persona se le antoje, es completamente diferente. Es la diferencia entre amor y violencia. Es una diferencia abismal. La del consentimiento informado hace una diferencia abismal. Pero partiendo de la idea de que estamos en un contexto que te hace sentir segura, que te hace sentir seguro, el abrazo es fundamental. Es fundamental para nuestra salud mental. Es fundamental para nuestra salud física. Es fundamental para descansar. Liberarnos del estrés, entre otras cosas, requiere del contacto, el abrazo. Hay personas que no saben abrazar y entonces no abrazan, madrean, ¿no? Ya sabes, te agarran a golpes mientras te abrazas. ¡Ay, Rafita, ¿cómo estás? No sé qué. Está... ¡Ay, qué onda! ¿Y por qué me rompes el brazo? ¿Por qué me rompes la espalda? Tranquilo, te allá. No, un abrazo. El abrazo envuelve. Eh, yo he visto muchas discusiones y unas muy interesantes que dicen que no es cierto que apapacho signifique abrazar con el alma. Pero ¿por qué ha trascendido tanto esa definición? Pues porque suena hermosa. Oye, que alguien te apapache es que te abrace con el alma. El abrazo es esto que envuelve y aprieta. Tiene mucho del de placer a través de la... Presión, el abrazo, que te hace decir, aquí estoy, que te hace decir, todo va a estar bien, que te hace decir, te quiero y que es importantísimo. Por favor, si tienes menores de edad, pídeles que te abracen y abrázales. Fundamental. Hay N cantidad de discusiones. Que bajarían muchísimo el nivel de agresiones y conflictos, que durarían mucho menos tiempo si empezáramos con un buen abrazo. Por supuesto, insisto, muchas veces es una cosa de timing, ¿no? O sea, a ver, ahorita estoy enojada contigo, ahorita estoy enojado contigo, ahorita no quiero que empecemos con un maldito abrazo, esté para allá y se vale, por favor, no es a fuerzas, pero si sí se puede, si viene al caso, empecemos con un buen abrazo y luego platicamos lo que quieras, la temática que gustes. Te he estado platicando que, que a lo largo de años de supracortical te he hablado de cuatro grandes pilares de la salud mental, pero que en realidad considero que hay siete y probablemente el día de mañana encuentre nueve o quince a las que quieras, pero ahorita llevamos cinco, ¿no? Este primer gran pilar de la salud mental que es dormir y a veces dormir sintiéndonos abrazados es lo más lindo del mundo, que es esta cosa de meterte al sobre en la noche, ¿no? Ya sabes, dormir comer, hacer ejercicio, nada más bello que comer y hacer ejercicio con gente con la que disfrutas que te abrace. Las actividades recreativas muchas veces incluyen un buen abrazo, por supuesto, de tus amigos, pero este quinto pilar de la salud mental, que es la creación de comunidad, el mantener vínculos, y esos vínculos muchas veces se demuestran a través de los abrazos. Yo sé, probablemente seas una persona que a lo largo de muchos años se ha alejado del contacto físico por muy buenos motivos. Trata gradualmente de encontrar a ese grupo de personas, a esa persona a la que te gusta abrazar y que te abrace. En el lugar correcto, en el momento correcto, de la forma en la que tú lo sientas adecuado y agradable. Hay que sentirnos seguros para podernos sentir queridos, pero... Procura buscar en tu vida esta expresión y esta sensación de los abrazos. Y seguimos platicando un poco más acá en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.